Ahí estamos, iba lento pero arrancó, mirá. Pues este sería, ¿ves? Jugando el evento GOAT, ¿ves? Con el deck que nos enseñó Icarus. Estamos jugando con el deck de Icarus acá, que mostró el otro día en su canal. Que es un deck de Borneo, ¿ves? Monstruo de fuego. El pan de este que se. Ah, tiene 500 puntos de ataque por cada monstruo en el campo de tu adversario, ¿ves? Con este le ponemos monstruos acá, que son las tres fichas. ¿Cuánto se nos ve acá? El escudo Garna. Atar la gravedad, ¿viste? Para que no puedan atacar los monstruos a nivel 4. Los míos son de nivel 3, la mayoría. Entonces no le afecta. Y este le hace daño aparte. Cuando rompes una ficha le hace 300 puntos de daño. Estoy con la gatita acá al costado, está mirando la pantalla. Bueno, acá sacrifico uno para meter un monstruo a nivel 6, pero no puedo atacarme porque tengo que atar a la gravedad. ¿Ves? Cualquier monstruo a nivel 4 o superior no pueden atacar. La tortuga no puede atacar. Y ahí lo matamos con el borneo final, que hace mi carta mágica. Hace 1000 puntos de daño de borneo desde por cada stand-by pase. Como fueron 12 stand-by pases que tuve, hizo 2000 de daño y lo terminó matando ahí, con ese borneo. Bueno, ¿ves? Acá estamos jugando, ¿ves? El segundo duelo del evento GOAT. Con el deck prestado acá, el deck que nos enseñó Icarus, ¿ves? Deck de borneo. Límite de nivel, acá cambia todo, ¿viste? A posición de defensa. Los monstruos son de nivel 4 o superior. Parecido a atar a la gravedad sería, pero versión magia. Y esta de nuevo, se cae en el movimiento, ¿ves? Durante tu main pase, vamos a poner pausa, ¿ves? Puedes mandar al cementerio esta carta boca arriba, inflige 1000 puntos de daño, ¿ves? A tu adversario por cada stand-by pase después de que se haya activado. Eso fue con lo que le gané hoy, en el evento pasado, en el duelo pasado. Este te hace 500 de borneo en cada fase. Como yo no lo dejo atacar por las cartas de magia, estado de trampa, como atar la gravedad, entonces te va borneando. Esta gana 1000 de ataque por cada monstruo de fuego. En este caso, 1, 2. 2000 puntos de ataque. Tenía 500 originalmente. Acá me sale otro igual. Ya le rompemos uno, le rompemos el otro. Lo puse en modo defensa acá, el efecto del monstruo ese. Y le hace 500 más de borneo. Esta está buenísima, me voy robando. Le saco una carta a este por cada vez que le hago daño. Ves que acá un monstruo que controla les inflige daño de batalla al life point de tu adversario. Y descarto una carta al azar de la mano del oponente. O sea, hoy en día para jugarlo también acá en lo que sería. Ves, mira, le saco uno. Para usarlo, viste, en el ranked también está buena, te digo, goble robando. Y ahí le hice 4000 de daño también. Lo terminé de rematar con la carta mágica. Que le hace 1000 de borneo por cada stand-by pase. Desde que la activé. Pasaron 4 turnos en este caso. ¿Qué pasó? ¿Ves? Sí, este sigue jugando, ¿ves? El evento GOAT, el tercer duelito. Con el deck, ¿viste? Que nos enseñó Icarus en su canal el otro día. Acá no, ¿vale? Hacemos el burneo. Acá no me puse a atar la gravedad, pues ya tengo esta, que hace lo mismo. Por miedo a que me rompa con la pluma, este. Me quedé con una. Acá me lo cambió, mirá. Ahora yo voy a pasar a catar si se ve en la cámara, ¿sale o no, no? No, no salió. Por la cámara está muy de arriba. Se fue por allá. Bueno, me rompe los. Con la trampa me rompe todos los monstruos y los suyos también. Así que todo vuelve a empezar. Ahí ya coloqué en notar la gravedad porque tenía otra en la mano. Este está buenísimo. Este ataca directo. Y por cada vez que te ataca aumenta en 1000 puntos la vida. Ahí me lo destruye con la carta mágica. Acá tengo de nuevo otro que hace borneo. 500 más de borneo se come por la end fase. Después está el niño béisbol. También lo tengo controlado ahí. Acá tengo el trío llama, ¿viste? Para ponerle más cartas ahí. Y bloquearle acá los. Las zonas acá de monstruo. Ahora las vamos a activar. Ahí está. De paso, cuando rompo una de estas fichas, también hace 300 puntos de daño. Este, bueno, tiene 1000 puntos de ataque extra por la carta esta.
Acá también entró el zorro. Acá me la devuelve. Y allá no puedo atacar. Pero le hago por lo menos 500 borneos, aunque sea. Y ella se rindió. Este fue el más cortamambo de los tres duelos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen like, suscríbanse y nos vemos la próxima, gente. Gracias por pasarse.